Decreto número 38 del Ministerio de Gobierno y Justicia, Paraná, 29 de enero de 2019. Visto la gestión promovida por la Jefatura de Policía de la provincia, por la cual interesa efectuar relevos y designaciones en las funciones de oficiales jefes superiores que se encuentran desempeñando su labor en distintas áreas de la repartición policial. Y considerando que dichos cambios responden a estrictas razones de servicio y tienden a tratar de optimizar la función policial para bien de la sociedad en su conjunto, y que obra intervención técnico-legal de la sección Asesoría Letrada de la Jefatura de Policía de Entre Ríos, mediante dictamen número 20/19, y que el Poder Ejecutivo Provincial encuentra viable acceder al pedido formulado por la Jefatura de Policía. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, artículo primero, relévanse a partir de la fecha de los cargos que en el caso se especifica a los siguientes oficiales jefes superiores, a saber, jefe departamental federal, comisario mayor Mario Francisco Zárate, legajo personal número 21.066, subjefe departamental federación, comisario inspector Luis Aníbal Aguiar, legajo personal número 21.741. Artículo segundo. Designase a partir del presente, en el cargo que en el caso se especifica, al siguiente oficial jefe superior, a saber, jefe departamental federal, comisario inspector Luis Aníbal Aguiar, legajo personal número 21.741. Artículo tercero. El presente decreto será refrendado por la señora ministra, secretaria de Estado de Gobierno y Justicia. Artículo cuarto. Comuníquese, publíquese con copia del presente, pasen las actuaciones a la Jefatura de Policía de la provincia y oportunamente archívese. Firmado, Contador Gustavo Eduardo Bordet, Gobernador de Entre Ríos. Personal de la Jefatura Departamental Federal. En el día de la fecha y por decreto del señor Gobernador de la provincia, Contador Gustavo Bordet, ha sido designado como jefe departamental de Policía de Federal el comisario inspector Aguiar Aníbal, a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare y dispusiere en orden al servicio y en concordancia con la Constitución Nacional, Constitución Provincial, leyes y decretos reglamentarios. Señor comisario inspector, hágase cargo. Comprendido, señor, ese cargo. Personal de la Jefatura Departamental Federal. Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor! Subordinación y valor. ¡A la servida, patria! Ahora se procederá a realizar las firmas del acta de asunción. Se dará lectura de una breve reseña sobre la trayectoria de la nueva autoridad policial. El comisario inspector don Luis Aníbal Aguiar nació en la localidad de Hernandarias el 4 de noviembre de 1970. Es hijo de don Visitación Aguiar y doña María Inés Silva. Egresó de la Escuela de Oficiales Dr. Salvador Macía como oficial ayudante el 1 de enero de 1994. En el transcurso de su carrera ha desempeñado y ejercido diferentes cargos operativos y administrativos en el escalafón seguridad en los siguientes destinos: Jefaturas Departamentales Paraná, Las Pa, Victoria, Concordia, Federación, Islas del Ibicuí y Uruguay, y en las direcciones de Inteligencia Criminal
y operaciones y seguridad. Su último destino fue su jefe de Policía Departamental Federación. Ha asistido a diferentes jornadas y seminarios propios de la función policial. Ha cursado y aprobado los cursos de grado de la Escuela Superior General Justo José de Urquiza. Como distinción por haber concluido este periodo en esta jefatura departamental, el nuevo jefe departamental federal entregará la banderola al jefe saliente, un recuerdo de su trayectoria y paso por esta institución local. Es un paño labrado con el nombre de esta jefatura departamental y su numeración correspondiente al 15. Presidente Municipal, don Gerardo Chapino, hará entrega de obsequios al Jefe Departamental Federal saliente y Jefe Departamental entrante. Señora senadora provincial, Nancy Miranda hará lo propio, entrega de obsequios a las autoridades. También la señora senadora provincial, doña Nancy Miranda, entregará obsequios a la señora subjefe departamental federal. Finalmente, el jefe de agrupación informará que la ceremonia ha finalizado. Sí,
comisario Herrera informa que finalizó el acto sin novedad. Muchas gracias, su comisario.